Dile a Luma. Ay, hombre. Dios mío, mira, mira, mira. Ay, hombre. Qué pena. Ahora sí. Ay, sí, están quemando adentro de mira. Por la torre. ¡Guay! ¡La cebolla! ¡Pero qué! ¡No se van a dejar morir! ¡Miren cómo estamos! ¡Miren! ¡Miren cómo estamos! ¡Miren cómo estamos! No le están dando asistencia. Le pregunté, ¿le están dando asistencia? No, no le están dando asistencia. Ahí dentro el agua se agotó, me dicen. Ahí dentro la comida se agotó porque todos los negocios ahí adentro están cerrados. Ningún familiar puede entrarle comida a su familiar que se encuentra ahí adentro. Tampoco ellos pueden sacar nada para afuera. Entonces, es necesario que las autoridades tomen medidas competentes de manera que los presos puedan sentirse protegidos. De manera que puedan sentirse protegidos. ¿Por qué razón? Para que ellos no se amotinen. Al verse presionados por el hambre, sin protección, no hay mascarilla, ellos no pueden salir a comprar mascarilla, pues tampoco los familiares podemos entrarle mascarilla a ellos ahí adentro. Entonces no tienen protección, no tienen cuidado. Entonces necesitamos que las autoridades hagan una política importante de cómo proteger a los presos. ¿Cómo protegerlos? ¿Para qué? Para evitar los motines, evitar los problemas. Necesitamos que se le trate como seres humanos a ellos también. ¿Desde qué hora comenzó y cómo fue todo? ¿Ustedes se sintieron asustados por sus familiares? Bueno, hace aproximadamente una hora a una hora 20 minutos me llamaron a mi residencia. Me llamó un familiar que tengo ahí preso. Me llamó. Y escuché los tiros a través de la videollamada. Se presume, me dicen ellos, que hay muertos ahí adentro. Yo no lo afirmo porque yo no estoy ahí adentro. Pero se presume que hay muertos ahí adentro. Entonces, ¿qué sucede? Es sospechoso porque la cantidad de ambulancias que han entrado ahí a la penitenciaría es demasiado. Entonces necesitamos que se esclarezca la situación. Que si hay algún muerto, que se esclarezca también. Pero que, entonces muchas ambulancias. Bueno, han entrado ambulancias. Ustedes debieron de haberla grabado. Bueno, a escasez de agua, ya no hay agua para tomar, no hay mascarilla, nadie le está suministrando mascarilla ni guantilla. A los presos que sacan sospechosos con el virus, lo aíslan. O sea, eso es lo que me cuentan, yo no lo afirmo, pero es lo que me cuentan. O sea, necesitamos que se esclarezca la situación con los presos, porque a pesar de que algunos están por algún delito, ellos son seres humanos. Y yo sé que yo corro el riesgo de haber hecho, darle esta entrevista, porque a las autoridades muchas veces no les gusta que se digan las cosas como son, pero estoy en manos de Dios y en manos del pueblo. ¿Se presupone que podría haber muerto en el día de hoy? Se supone. Yo no estoy ahí adentro para confirmarlo, pero es lo que se rumora, que hay muertos dentro de la cárcel producto del motín. Yo no lo afirmo porque yo no estoy ahí, estoy hablando de lo que escuché. Gente RD.com, viva expresión de dominicanidad.